La biblioteca es la fuente de información más importante y un recurso fundamental para nuestro proceso de formación profesional y personal, a la cual debemos acudir independientemente de la carrera que estemos adelantando. Contamos con una biblioteca central y dos subsedes ubicadas en el Centro de Idiomas y en el Ceres de Santa Ana. El propósito de la biblioteca es fortalecer y apoyar los procesos de aprendizaje, investigación y enseñanza de la universidad, por medio de los recursos de información disponibles en sus colecciones y por el servicio que presta a la comunidad académica. En la biblioteca central se encuentran cuatro salas. En la sala número 1 se encuentran las colecciones de ingeniería, arquitectura, ciencias puras y aplicadas. En la sala número 2 se encuentran las colecciones de literatura, ciencias sociales y humanas, ciencias económicas y administrativas y ciencias jurídicas. En la sala número 3 es para lectura y estudio. La sala número 4 se encuentra en las colecciones patrimoniales del poeta Arturo Camacho Ramírez, del doctor Simón de la Pava y del escritor César Pérez Pinzón. Además, es la sala de proyección y se encuentran equipos de cómputo estacionarios y portátiles para consulta en internet. La biblioteca cuenta con recursos como material impreso, en donde se encuentran revistas, enciclopedias, libros, diccionarios y periódicos. Además, cuenta con recursos electrónicos como un catálogo plurial impreso y los libros electrónicos con los que cuenta la biblioteca. También la biblioteca cuenta con una amplia base de datos y de libros electrónicos de las áreas del conocimiento pertinentes a los programas ofrecidos por la universidad. Para acceder a estos, lo único que debe hacer el usuario es ingresar a la página de la biblioteca, que es biblioteca.univague.edu.co, y autenticarse con su usuario y contraseña del correo institucional. La biblioteca ofrece servicios como préstamo a domicilio del material impreso, préstamo de equipos portátiles y estacionarios dentro de la biblioteca, asesoría en la búsqueda de información en todas las salas de la biblioteca, búsqueda de información en otras bibliotecas a través del préstamo interbibliotecario, servicio a domicilio, servicio al público 24 horas al final de cada semestre y la alfabetización informacional al usuario. En la biblioteca debemos cumplir con normas mínimas como contribuir con el cuidado y el buen uso del edificio y de todos los materiales que se encuentran en las instalaciones de la biblioteca, mantener el orden y la limpieza de los muebles y recursos que se hayan utilizado, hablar en voz baja para no perturbar la lectura y el estudio de los demás, no consumir alimentos ni bebidas, dar un trato respetuoso a las personas que se encuentran en la biblioteca y a las personas que allí laboran. Como en toda universidad, no es permitido fumar. Al salir o ingresar de la biblioteca, permitir la revisión del material con el que se haya ingresado. Entregar el material a tiempo para evitar multas y sanciones.